Bueno, arratsaldeon, da eskerrik asko, etorri zatenoi, bakarrik gogorarazi gaurko konferentzia eta hitzaldia San Telmo Museoarekin batera antolatu dugun ziklo baten baitan dala, nolabait ospatzeko edo, bueno, aitzaki hartuta aurten 2018an giza eskubideen aldarrikapenaren 70. urte urrena betetzen dala, iruditu zitzaigun aukera interesgarria zala pixka bat hitz egiteko edo horrelako hitzaldi sorta batzuk ekartzeko, ba, apur bat ikuspegi desberdinak mai gainean jartzeko giza eskubideen inguruan, nolabait ere begiratzeko gaurkotasun eta baliogarritasunaren inguruan ze begirada desberdinak egon daitezen bai maila globalean zein gure ingurune hurbilean, eta nolabaiteko ere holako balorazio bat edo egiteko 70 urte hauetan erdietsi diren lorpenak eta oraindik ere lortzeke dauden erronken inguruko hausnarketa konpartitu bat edo egitea, ez? Azken finean helburua balitzateke nolabait mundu justuago bat eraikitzeko giza eskubideek dukten ahalmen askatzailearen inguruko azterketa edo hausnarketa konpartitu bat egitea. Tía, que gracias a todas y todos, que sois minoría hoy, por haberos acercado. Recordaros que, bueno, esto está enmarcado dentro de un ciclo de conferencias que hemos organizado conjuntamente Baquetic y el Museo San Telmo, un poco con la excusa o aprovechando la efeméride de que se cumplen este año 70 años de la Declaración de los Derechos Humanos, y un poco con el objetivo de que miráramos desde diferentes ángulos y un poco con miradas diferentes cuál es el valor y qué nos ofrecen, cuál es la vigencia, tanto a nivel global como en nuestro entorno más cercano, todavía los derechos humanos, ¿no? Reflexionar un poco sobre aquellos logros que se han sido alcanzados y todas las asignaturas que tenemos pendientes, y también explorar todavía un poco el papel emancipatorio que podrían jugar. Nos están acompañando en todo este ciclo, porque no estamos solos, y queremos darles las gracias también, pues, a organizaciones como SOS Racismo, la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad del País Vasco, el Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional EGOA, la Asociación Pro Derechos Humanos Argitus, la Fundación Saramago, CEAR Euskadi y también Amnistía Internacional. Y también la Diputación Foral de Guipúzcoa, que nos ha apoyado económicamente para que podamos hacer estas conferencias. Hoy tenemos con nosotros a Amandine Fulchirón, activista feminista, politóloga, formadora e investigadora social y cofundadora de la colectiva feminista Actoras de Cambio en Guatemala. Y un poco el título de la conferencia que nos va a impartir ahora es Reinventar la justicia desde el cuerpo, la vida y la comunidad de las mujeres. Y está acompañándole Gloria Guzmán, que ya pertenece al Instituto EGOA, y que no voy a hablar yo más para que sea ella quien haga la presentación oportuna. Luego, como en las anteriores ediciones, tendremos la oportunidad también, después de escucharlas, de poder compartir con ellas, hacer preguntas y compartir las reflexiones. Mil esker. Bueno, arratsaldeon. Yo quiero empezar agradeciendo a Baquetic y al Museo San Telmo por invitarnos como EGOA a ser parte de este programa de conferencias en el marco de la conmemoración de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y bueno, aportar a una mirada diferente también en este campo, ¿no? Como ha dicho Inesa, bueno, yo hago parte de un grupo de personas que desde EGOA hacemos trabajo de investigación sobre género y conflictos políticos armados, y también de posconflicto, o como en las últimas décadas pues se ha estado llamando justicia transicional, ¿no? Y pues nuestra perspectiva en este trabajo, hacemos propio el marco de comprensión y análisis crítico de la realidad que nos aporta la teoría feminista, que precisamente porque un análisis
desde esta perspectiva nos lleva a desmenuzar, o sea, a desgranar de manera diferenciada el impacto de la violencia armada y política que han enfrentado las mujeres que viven en conflictos políticos armados o en posconflicto, ¿no? Bueno, y pero precisamente en este trabajo constatamos que la violencia cometida contra las mujeres tiende a quedar más impune que la violencia cometida contra hombres, que efectivamente se comete también. Las vulneraciones de los derechos de las mujeres, digo, están generalmente más subrepresentados en los procesos de búsqueda de la verdad y de su acceso a la justicia. Y las medidas de reconocimiento y reparación pues se ven muy limitadas por barreras culturales, sociales, políticas, bueno, que son propias de un sistema patriarcal, ¿no? Como propiamente patriarcal. Bueno, y precisamente desde esta perspectiva de miradas críticas sobre los conflictos políticos armados o los procesos de justicia transicional, hemos invitado a Amandine, bueno, desde Goa sugerimos también a Baquetic, Amandine Fulchirón, que nos conocemos hace algunos años por trabajos comunes desde Goa con Actora de Cambio, pues creímos que era importante escucharle a ella porque tiene una amplia experiencia de trabajo en este campo y que, bueno, para mí es un gusto presentarla brevemente, aunque Amandine tiene un currículum bastante, bastante grande, pues voy a comentar algunas cosillas para poner el marco desde donde ella también nos aporta las reflexiones, ¿no? Bueno, Amandine, aunque ya vive hace 20 años, más o menos, un poco más, en América Latina, bueno, nació en Francia, es francesa, tiene una licenciatura en Ciencias Políticas con especialización en Relaciones Internacionales, tiene una maestría en Derecho Internacional y Derecho de Organizaciones Internacionales, y tiene una maestría europea de Derechos Humanos y de Democratización. Y, cómo no, pues también en América Latina se ha especializado en estudios de género con la Fundación Guatemala y la Universidad Nacional Autónoma de México. Y hace dos semanas Amandine leyó su tesis doctoral, o sea, ella es doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Autónoma de México, o sea, que hace poco defendió su tesis y hizo las maletas y la tenemos por aquí ahora, ¿no? Pero bueno, Amandine no solo ha estado en el mundo académico, sino como ha dicho Inesa, pues ha sido es activista y ha sido cofundadora de la colectiva Actoras de Cambio. Actoras de Cambio es una organización feminista que viene impulsando desde 2014 procesos políticos y sociales para romper el silencio y hacer memoria y sanar las heridas dejadas por las violaciones sexuales cometidas de forma sistemática y masiva contra las mujeres mayas durante el conflicto armado que Guatemala vivió durante 36 años. En este campo, Amandine fue también investigadora principal de una investigación de un equipo interdisciplinario e intercultural de 9 mujeres y que culminó con una publicación que no quiero dejar de mencionar, que es muy importante porque también está en la web y se puede consultar. Es una publicación que se llama Tejidos que lleva el alma, memoria de mujeres mayas sobrevivientes de violencia sexual en el conflicto armado interno para el caso de Guatemala. Bueno, no voy a comentar más publicaciones de Amandine, pero bueno, que hay algunas cosas escritas que se pueden encontrar también. Bueno, y yo le dejo ya la palabra a ella, que es la protagonista de esta tarde, con la reflexión sobre que hemos titulado como Reinventar la Justicia desde el cuerpo, la vida y la comunidad de las mujeres. Muchas gracias a todas y a algunos que están por aquí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Egoa, también por
las alianzas que podemos seguir tejiendo entre los diferentes mundos en este mundo globalizado, aunque vivamos en contextos que parecen distintos. Las dinámicas y las lógicas al final son muy similares, solo que en algunos lados más crueles que en otros. Y de ahí también quizás la perspectiva o la mirada que voy a aportar hoy. Creo que es muy importante ubicarnos eso en un continente, Abya Yala, que fue y que es actualmente el objeto de un nuevo colonialismo con guerras permanentes y cuyo objeto de despojo, de explotación y de masacre es el cuerpo de las mujeres, ¿no? Cuando hablamos de cuerpo de mujeres como campo de batalla, yo vengo de contextos guatemaltecos y colombianos donde básicamente nuestro cuerpo está usado una y otra vez en las guerras entre bandas militarizadas, que sea el ejército, que sean los paramilitares o que sea la seguridad privada de las multinacionales, que muchas de estas multinacionales vienen de nuestros países. Y creo que por eso es importante también promover conciencia de, digamos, las intencionalidades que se que subyacen, ¿no?, detrás de la violación sexual. Voy a hablar mucho de crímenes sexuales, voy a hablar mucho de la palabra violación sexual. Yo sé que esa es una palabra que molesta, que duele, que mueve, porque no solamente la vivimos en tiempos de guerra, la vivimos también en nuestras familias, en nuestras calles, en nuestras escuelas, en fin, en muchos lugares. Creo que ustedes además hace poco han sido pues testigos de un caso muy resonado, que ha resonado a nivel internacional también, que hay muchos más, pero bueno, estos casos permiten como a veces despertarnos, ¿no?, y despertar conciencia. Y creo que el caso de la manada, en un contexto muy distinto, que es el no quiero meter las patas políticamente, pero del Estado español o me excusarán cuando no hablo bien en términos de regionalismo, ¿no?, porque yo la verdad desconozco bastante la realidad española, yo traigo otras experiencias, pero el punto es que ha resonado mucho internacionalmente ese caso de la manada y evidencia muy bien, digamos, que a pesar de que creemos vivir en sociedades donde hemos conseguido mucho y donde hemos conseguido o donde el ideal de igualdad parece ser alcanzable, cuando llegamos al caso de la violación sexual y a la situación del acceso y la destrucción del cuerpo de las mujeres por muchos hombres, nos damos cuenta que todavía hay bastante camino que recorrer, y en particular en el sistema de justicia. Entonces, de ahí, la propuesta que viene de una experiencia muy concreta, construida entre mujeres en comunidades, de mujeres que fueron sobrevivientes de violación sexual en guerra, tanto en Guatemala como en Colombia. He estado trabajando, acompañando, construyendo condiciones de justicia junto a ellas desde hace más de 15 años. Entonces, soy parte de, no soy ajena ni soy observadora, soy parte de. Para poder, digamos, hablar un poco de cuáles son las consecuencias, o más bien para entender qué representa la injusticia de la violación sexual, en particular en contextos de guerra, es la intencionalidad que tiene. No podemos estar pensando justicia como una idea generalizada de un sistema judicial formal que siempre trata las cosas de la misma forma. Tenemos que entender cuál es la injusticia para poder llegar a crear condiciones de justicia. Entonces, las injusticias alrededor de la violación sexual tienen que ver
no solamente con el proceso de deshumanización del que somos objeto en el momento de la violación, que nos transgreden todos los límites, sino que hay toda una interpretación social y cultural alrededor de la violación sexual que es que hace desaparecer el crimen socialmente, ¿no? Básicamente, en nuestras mentalidades, pues quizás no la de ustedes, sino no estarían aquí a lo mejor, en búsqueda de otras formas de ver el mundo y de construir el mundo, pero en general en el imaginario social y colectivo, la violación sexual no existe como crimen. La violación sexual solamente existe desde la interpretación del sexo deseado y consentido por nosotras, ¿sí? El contexto del caso de la manada es un muy buen ejemplo, ¿no? Donde los jueces han tenido la desfachatez de decir que en el video veían que había excitación, ¿no? Que la chica no había sido violada porque había excitación. Esto refleja perfecto lo que estoy hablando, ¿no? Los jueces siguen interpretando la ley desde su privilegio masculino y patriarcal sobre el cuerpo de las mujeres. Ellos no van a ver violación sexual ni crimen sexual. Lo que ven es sexo deseado y además hay una sospecha de que lo estamos gozando. Eso es lo que están diciendo en la manada. Y en contextos de guerra dicen exactamente lo mismo. Solamente que la sospecha de haberlo gozado aumenta. Porque la sospecha en contextos de guerra es que yo intercambie mi cuerpo para salvar mi vida, ¿no? Entonces, la culpa es todavía mayor, porque una dice, uy, yo sobreviví porque yo me dejé para poder vivir. Cuando tenemos a un pelotón del ejército ocupando nuestras comunidades, es muy difícil poder optar. Es imposible optar, ¿no? Ese es el juego de la mente con los imaginarios patriarcales que nos culpabilizan. Entonces, es importante ver que la injusticia mayor al final de la violación sexual no solamente es el acto en sí, sino cómo culturalmente y socialmente se invisibiliza el crimen, no se lo nombra como crimen y se culpabilizan a las víctimas, lo cual genera un montón de procesos violentos de aislamiento, de violencia entre pareja, de mujeres que tienen que seguir, que huir de sus comunidades para huir de la estigmatización y huir de la violencia, que puedan vivir en casa por haber sido mujer de otro, así lo nombran las compañeras que, con las que he estado trabajando. Una de las, básicamente el objetivo concreto son dos. Uno, y eso lo vemos con las consecuencias en la vida de las mujeres, uno es matar el alma de una vez, como dicen las compañeras, ¿no? Me mataron en vida. Matar el alma de una vez es masacrar a las mujeres dejándolas en vida, pero sin alma, sin fuerza, sin poder, y a la vez someter a los pueblos a los que pertenecen o a las familias a través de la humillación hacia los hombres, ¿no? También es un mensaje hacia los hombres de estos pueblos o de sus familias para someterlos. En un conflicto, en una pelea de territorio, una pelea ideológica, básicamente son batallas entre hombres que se dan y se ejercen sobre el cuerpo de las mujeres. Yo ubico eso porque si no, no podemos entender por qué estamos intentando construir otras formas de justicia desde otros contextos que puedan responder, digamos, a las experiencias reales de injusticia y no aumentar el sufrimiento a través de vías judiciales que no están funcionando. La impunidad, eso es uno de los de las contradicciones centrales del sistema de justicia y de nuestra idea de justicia actualmente. Una de las contradicciones centrales es que el propio sistema de justicia es injusto. Eso parece obvio decirlo, cuando, sobre todo cuando estamos en el trabajo cotidiano alrededor de
pues, de búsqueda de justicia por crímenes sexuales, estamos frente a una situación donde hay más o menos 99% de impunidad. Es decir, hay un caso de vez en cuando, ni siquiera al año, de denuncia que ha sido, digamos, sancionado por los tribunales. No sé cuál es el porcentaje aquí, pero creo que también es bastante bajo. Entonces, básicamente, el sistema de justicia no funciona para nosotras cuando se trata de los crímenes sexuales. Las mujeres con las que o que acompaño, uno de sus testimonios es ese, ¿no? Esto es lo que he visto. La ley que hay con los jueces, con las autoridades, no es a favor de las mujeres. Nada más se ríen ellos de lo que le pasa a una. Nunca nos toman en cuenta, nunca nos escuchan. Esta ley que manejan los hombres, la llaman así porque básicamente lo que ven en los tribunales son hombres como jueces y también en las autoridades comunitarias que tienen en su comunidad, ¿no? Entonces, esta ley que manejan los hombres me elimina, me hace menos. Cuando estamos frente a este panorama, obviamente tenemos que entender socialmente lo que hay detrás. ¿Por qué no se hace justicia en los casos de crímenes sexuales? ¿No? Todavía, evidentemente, esa impunidad nos habla y esa interpretación patriarcal de la ley, es decir, los jueces siguen interpretando la ley en función de sus imaginarios patriarcales, hace que no podemos tener acceso a justicia sin un cambio social mucho más radical, obviamente. Detrás de esto, a nivel social, efectivamente siguen manejándose los pactos patriarcales que acaban creando condiciones donde muchos hombres tienen derecho a violar. Si no hay sanción, quiere decir que culturalmente es aceptado, es justificado, es legítimo, por lo tanto tienen derecho a violar. ¿Cómo hacemos para que estas cosas puedan empezar a cambiar? La otra contradicción central del sistema de justicia que hemos podido ver, porque hemos acompañado diferentes procesos de sanación, de memoria, de creación de condiciones de no repetición a nivel de comunidades, pero también grupos que hemos acompañado han decidido empezar procesos penales, porque el anhelo de justicia se ubica ahí, ¿no? En poder ver al agresor en la cárcel. Entonces, tenemos dos grupos, o acompañamos más bien dos grupos que han pedido o que han denunciado a los responsables militares y paramilitares que ocuparon su comunidad y las esclavizaron sexualmente durante años. Iniciaron un proceso penal en Colombia y en Guatemala y lo lograron. Por muchos factores, muchísimos factores, un trabajo muy fuerte desde las organizaciones feministas, el hecho de que en este momento factores políticos que hacían que el ejército y los paramilitares renegociaban y soltaban a estos comandantes y ya no los protegían, el hecho de que el fiscal o la jueza en ese momento sí tenían como una apuesta a favor de las mujeres, y entonces lograron tener sentencias condenatorias, sentencias paradigmáticas. Estamos hablando en Guatemala de la sentencia condenatoria de Sepúr Zarco, que es una sentencia histórica, porque es la primera vez que en un país se juzga por esclavitud sexual como crimen de lesa humanidad a los autores en el propio país. Siempre se ha hecho, digamos, en tribunales ad hoc, en tribunales internacionales. Esta vez Guatemala lo ha logrado en su propio país. Y en Colombia acaba de pasar por el Oso, la condena contra el Oso. El Oso es un comandante paramilitar que ocupó con sus tropas una comunidad negra en Colombia durante años, 7 años, y también acaban ahora de tener una sentencia condenatoria contra el Oso. Bien, el tema es que cuando empezamos a preguntar, ese es el grupo de Sepúr Zarco, las mujeres Kekchis,
que fueron esclavizadas sexualmente, que son 15 las querellantes, aquí no están todas. Y ese es el grupo de libertad en Colombia, que son 9 las querellantes. Bueno, el tema es la contradicción que encontramos entre... Acabamos de hablar de la impunidad, que esa ya la conocemos. Lo que conocemos menos es cuando hemos pasado 15 años de nuestra vida para intentar, o 20, para intentar poner al agresor a la cárcel, que es ese caso, y además tuvieron un juicio justo, porque el movimiento feminista lo ha garantizado. Se aplicó la ley de forma excepcional, porque eso casi nunca pasa, en contextos muy complejos de guerra y posguerra. Lo logran. 15 años después, logran su objetivo, que eso era el anhelo de justicia, y ¿qué sienten? La pregunta es, ahora, ¿sienten que han obtenido justicia? Y a la pregunta, ¿sienten que han obtenido justicia? Lo que responden es ese. Sí, es cierto que tuvimos justicia, es cierto que la ley nos escuchó, pero yo no estaba contenta cuando dieron la sentencia. Yo estaba triste. ¿Quién nos va a reparar todo el daño que nos han hecho? Aquí hay una cosa importante que lo vamos a retomar más adelante, que es reparar el daño. El proceso penal no permite reparar el daño, según lo que han vivido estas mujeres. Luego hablan de las críticas que han regresado a sus vidas. Las críticas son la estigmatización de la que hemos hablado, que les han convertido en paria de la comunidad, en putas, en mujeres que se entregaron al ejército, a las mujeres que enamoraron al ejército. Las críticas regresan a sus vidas, porque obviamente un proceso penal... No podemos pensar en un proceso penal sin que se sepa en la comunidad. Eso expone públicamente. Entonces, obviamente necesitamos crear condiciones para que estemos preparadas para esta estigmatización que va a volver a llegar. Entonces, estas mujeres plantean que lo que más les duele es que en la comunidad nadie las reconoce. Nadie reconoce su sufrimiento y tampoco nadie reconoce que la violación sexual fue un crimen. Que al final ese es el contexto social y cotidiano en el que ellas viven y por lo tanto que necesitan que se reconozca. De hecho, por eso querían que la ley reconociera el crimen, para que justamente pudieran crear un espacio cotidiano pues de reconocimiento y de reparación. Por lo tanto, esa brecha entre el anhelo de justicia que tenemos, que ellas sí tuvieron, que es una idea de justicia a partir de la condena al agresor, y la realidad de lo que sienten, hay una brecha enorme que hace que el sufrimiento aumenta, el daño aumenta, si no tomamos en cuenta estos factores. Me voy a morir sola. Nadie me reconoce, nadie me quiere. En libertad es más o menos la misma reacción, solo que ahí la reacción de la comunidad no es tan violenta, pero lo que hacen es más bien silenciar, no se habla del crimen. Entonces, si no se habla del crimen, el problema es que otra vez las mujeres sienten que no importan, que su vida y su sufrimiento no importa. En las medidas de reparaciones que se están dando, la comunidad habla de limpiar la imagen de la comunidad. No hablan de los crímenes sexuales, pero sí hablan de limpiar la imagen de la comunidad. ¿Qué hay detrás de esta idea? Es que finalmente las mujeres son la mancha al honor de la comunidad, la mancha, son las que han humillado a los hombres de la comunidad. Entonces, la violación sexual sigue siendo vista como siempre, como un atentado al honor masculino de los otros, sino como un crimen contra nosotras. Bien, entonces ahí rápidamente vimos a través de experiencias concretas cómo realmente, a pesar de que hubo sentencia, que fue una sentencia paradigmática, histórica, a pesar de ello, las sobrevivientes o las mujeres
hablan y plantean que esto no es lo que les va a reparar la injusticia, la violación sexual, ¿no? No se reparan los daños morales y sociales que acabamos de ver, el silencio, la exclusión, el aislamiento, la culpabilización, la violencia, el ser tratada como puta. Todo esto no repara una sentencia paradigmática. Lo que está sucediendo es que la búsqueda de la verdad que ellas estaban como anhelando a nivel del tribunal, al final no logra calar como verdad a nivel social. Básicamente, no hay correspondencia entre la verdad jurídica a favor de las mujeres, es decir, condenando el crimen sexual, y el hecho de que a nivel social se reconozca eso. Hay una brecha ahí. Esa brecha tiene que ver con la autoridad que tienen esas leyes. Y yo quiero ahondar ahí. Si después no está claro o precisamos, pues con las preguntas vamos debatiendo, ¿no? El tema es que es las leyes y los derechos de las mujeres que han sido aprobados desde hace ya unos 30 años y que tenemos legislaciones espectaculares, convenios internacionales, también en Guatemala, también en Colombia. El tema es que no son autorizadas por quienes las tienen que aplicar, es decir, la sociedad. No son autorizadas. Las leyes que son autorizadas y los derechos que se aplican son los que al final van en el mismo sentido del sistema de poder hegemónico, ¿no? Pero las nuestras no están aplicadas porque no tienen autoridad, no tienen fuerza de ley. Y otra idea que subyace al sistema de justicia es que a través del sistema de justicia vamos a poder crear condiciones de no repetición, es decir, que gracias a estas sentencias, gracias a esta sanción individualizada contra un agresor, esto va a mandar un mensaje a todos los otros agresores. Y no está sucediendo, no está sucediendo. Además, estamos hablando de que estamos frente a una dimensión de crímenes de lesa humanidad que obviamente un sistema jurídico no tiene la capacidad. Eso implicaría que vaciáramos el país y la comunidad. ¿No? Estamos hablando de millones de hombres que han sido enrolados por el ejército, por los paramilitares, por los narcos, para eso. Entonces, no hay capacidad jurídica ni en tiempo de paz para encerrar a todos los agresores, y el problema es que el sistema jurídico o la sentencia a nivel jurídico no permite crear una sanción real para los otros. Hay una brecha. Entonces, algunas de las mujeres plantean otras opciones, ¿no? ¿Qué tenemos frente a eso? ¿Qué es importante para nosotras al final? Porque no, si este sistema no nos responde o no responde a nuestros anhelos, pues tenemos que estar viendo qué otros anhelos tenemos y qué queremos, básicamente. Es retomar el poder para poder crear condiciones de justicia que respondan a nuestros anhelos. La justicia no es solo que vaya a la cárcel el violador, sino también que haya algo para mí. Puede ser que el violador se vaya a la cárcel, a lo mejor se acostumbra, a lo mejor está tranquilo, pero yo me quedo con mi dolor y yo me quedo con mi vergüenza, ¿no? Entonces hay un tema evidente de necesidad de tomar en cuenta el sufrimiento que implica y repararlo y sanarlo, ¿no? Entonces, como para nosotras la ley no funciona, estamos creando nuestras propias leyes. Vamos a ver en qué consiste esto de nuestras propias leyes. Yo explicito que no se trata de seguir haciendo y seguir haciendo, escribiendo leyes y haciendo que estén adoptadas en el Congreso, que eso ya tenemos suficiente. No, de eso no se trata, ¿no? Ellas las llaman como leyes de mujeres y yo retomo porque me parece un concepto maravilloso. Político. Bien. Entonces, contrastando con otros procesos que hemos hecho de sanación, de memoria, de creación comunitarias de no repetición, nos damos cuenta que al final de 15 años de proceso, las mujeres sienten que han revivido por dentro,
que son lo que las otras 15 que han hecho el mismo proceso de 15 años sienten que no ha sucedido. Han renacido como mujer nueva, se sienten reconocidas, importantes y grandes en su comunidad y han dejado todas las esclavitudes. Eso son sus palabras. Entonces, contrastando estos procesos, que es bastante impresionante porque como pues, son paralelos, podemos hacer el contraste muy fácilmente, nos damos cuenta que a lo mejor si dejáramos un poco la fe en el Estado o en este sistema judicial que no responde ahorita en nuestras condiciones y a nuestras necesidades, a lo mejor podemos encontrar otras vías que sí lo hacen, que son vías más sociales, más políticas y más que toman más en cuenta también el sentir. Que esto, bueno, yo sé que en Europa es a veces un poco chino integrar la mente con el corazón, y yo digo sabiéndolo porque yo vengo de Francia y el cartesianismo es lo peor que nos ha podido pasar, es decir, que nos ha dividido entre mente y cuerpo y corazón. Y el gran reto, creo, que yo he aprendido o que me han enseñado, por ejemplo, mujeres mayas, es cómo logramos también mirar las cosas con una lógica emocional también, no solamente unir las dos cosas, no es una cosa u otra, es unir la cosa. Bien, entonces si empezamos a darle vuelta y ver de otra forma y dejar un poco el fetichismo en esos aparatos legales que no están respondiendo por la cultura patriarcal que todavía existe, esos son los otros grupos, bueno, hay varios, hay muchos, pero ese es uno MAM, uno CHUG en Guatemala. Entonces, ¿a qué vamos? Para ellas, la ley de mujeres, ¿qué sería? Porque así nombran sus propios procesos, ¿no? De sanación, de memoria y de creación de no repetición. Para mí, la ley de mujeres es que las mujeres tengamos mucha fuerza entre nosotras. Es que nos reunamos, nos escuchamos todas y escuchamos a la otra para poder empoderarnos. Lo de la escucha la vamos a retomar. La ley de mujeres es la sanación. Es la curación que se le puede brindar a una mujer. La ley de las mujeres es decir las cosas, es empezar en nuestra casa, es decir a la pareja que no me gusta, no soy animal para que me pegue, es tener esta fuerza para decir que no. La justicia es el grupo de mujeres, es nuestra fuerza, es la que nos protege. Ahí hay muchísimas cosas que ha representado al final todo el proceso que han vivido colectivamente y que vamos a ir viendo juntas. Aquí es otro grupo del Caribe colombiano. ¿Por qué es el grupo de mujeres la justicia? Ahí en esta propuesta básicamente retoma un lugar de justicia que sería el grupo de mujeres, no el tribunal. Una propuesta que propone también un proceso social y político, una forma de relacionarnos en estos grupos, porque también el patriarcado nos rompe, nos moldea, entonces también hay que trabajar mucho la política entre nosotras y una acción social para la no repetición. Entonces, ¿por qué el grupo de mujeres creó condiciones para hacer justicia? Porque logró en ese ámbito transformar todas las injusticias de las que hemos hablado al inicio en justicia. Es decir, el silenciamiento lo hemos logrado convertir en palabra, en nombrar el crimen, personal, social y públicamente, en todos los ámbitos. La humillación vivida la hemos logrado convertir en reconocimiento de sí misma y en validez de sí misma y en amor propio. El aislamiento vivido lo hemos logrado transformar en poder colectivo donde podamos ser escuchadas. Ahí va. Donde podemos ser escuchadas, donde nuestra verdad pueda ser validada y también pueda ser sanada. Esta política que repara la injusticia la hemos nombrado la política de reconocimiento, amor y sanación entre mujeres,
y se estructura sobre varias cosas. Una es la escucha, ¿no? A ser escuchadas porque es el único espacio social donde han podido al final nombrar la cosa y ser escuchada. En vez de ser tratadas como putas, fueron tratadas como personas dignas de escucha, cuya vida cuenta, cuyo sufrimiento es importante, y a partir de este reconocimiento mutuo pudieron empezar a dejar el dolor, que es otra vez también toda la parte emocional que es fundamental abordar con muchas, digamos, nosotras trabajamos con técnicas muy integrales que trabajan tanto creencias como emoción, como trabajo corporal integral. Al ser, digamos, al ser escuchadas, empiezo entonces a validar mi verdad. Es verdad lo que digo, yo no estoy loca. Si yo he estado toda la vida diciendo lo que me pasó, pero todo el mundo me dijo que no es la verdad, que yo lo había querido. Bueno, una se vuelve básicamente el límite hacia la locura, es muy fino. Muchas, obviamente, también quisieron suicidarse, ¿no? Muchas se murieron de susto, como llaman, y el susto es eso, son como la manifestación de las consecuencias de la violación sexual, es el alma que sale del cuerpo. Entonces, al validar la verdad, sienten que su vida cuenta y sienten que pueden empezar a nombrar la experiencia desde sus propios nombres, no, y sus propias palabras, no a partir de palabras impuestas por otros. Y ahí está la gran diferencia entre un reconocimiento de la verdad establecida por un tribunal, aunque parezca raro, pero la gran diferencia entre un reconocimiento establecido por un tribunal y el autorreconocimiento de lo que sucede es que yo no necesito validación externa para reconocerme a mí y reconocer lo que sucede, ¿no? Yo lo reconozco en un espacio entre iguales donde no necesito validación externa para eso. Se politiza la violación sexual, se saca del ámbito del tabú porque permanentemente por la interpretación sexual, la interpretación cultural, la estigmatización que hay alrededor, pues preferimos callar, es lógico, ¿no? Muchas veces nos dicen, ¿y por qué callaron? ¿Y por qué tanto tiempo? ¿Y por qué 25 años después? Y encima nos culpabilizan por el silencio, ¿no? Cuando las condiciones hacen que no podemos hablar, ¿no? Entonces, en el grupo podemos empezar a darnos cuenta de que, es una, dos, tres, cuatro, cinco, todas. ¿Qué pasó? ¿No? No fui yo. Hay un problema social, hay un problema político. Y empezar a politizarlo y darle su nombre y su importancia, no silenciarlo. Para recuperar, para dejar la culpa, que es quizás uno de los otros centros más importantes de la violación sexual, un trabajo corporal muy importante, es importante retomar el cuerpo, volver a estar en paz con el cuerpo, porque obviamente lo que deja es odio hacia sí misma y hacia su propio cuerpo, aparte de obviamente el odio hacia los agresores. Entonces, volver, dejar la culpa implica volver al cuerpo, que es otra cosa que también muchas veces dejamos así, no importa. Al inicio del proceso también fuimos muy criticadas porque nos atrevíamos a tocar nuestro propio cuerpo o a estar en contacto con el cuerpo de las otras, ¿no? La psicología tradicional no imagina eso, solamente imagina las cosas desde aquí, pero es donde, ¿qué fue arrebatado? Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo fue invadido, nuestro cuerpo fue ocupado, por lo tanto, es en nuestro cuerpo que se instaló la culpa y la vergüenza, por lo tanto, necesitamos volver al cuerpo para sacar eso, para sentirnos cómodas. Después de 10 años de proceso, ya no es así, el cuerpo ya no es así, el cuerpo es así, además en espacios públicos, ¿no? Ya no estamos solamente en el ámbito de lo del grupo, sino en espacio de la comunidad. Necesidad de rehabilitar el cuerpo para poder rehabilitar la vida.
Otro principio que ha sido fundamental, que eso también parece a veces un poco raro, es el amor, pero en el sentido de poder reconocernos y tratarnos con mutua ternura. Después de haber sido tratada tan cruelmente, la necesidad del abrazo, de la caricia, es fundamental, que el signo de afecto y de reconocimiento también sea corporal. Entonces, por eso pensamos que el amor tendría que ser, o tiene que ser, o ha sido un eje, digamos, de la construcción del reconocimiento de sí misma, de su propia valía y de la reconstrucción del amor propio. Esos son ejercicios de biodanza, por ejemplo. Yo sé que aquí debe haber biodanza. Y al final, para muchas, la justicia es eso, ¿no? Que después de haber sido aisladas, después de haber sido acalladas, después de haber sido culpabilizadas, ahí en el espacio del grupo encuentran alguien para mí. Alguien para mí no solo para ser escuchada, no solamente para que reconozcan mi verdad, sino que también si yo tengo un problema, yo sé que voy a tener gente a mi lado para apoyarme y para salir de mi situación. Al final, el resultado es, ya renací como mujer nueva. Eso evidencia bien que al final un poco la violación ha sido para ellas una muerte en vida, y yo creo que para muchas de las que lo hemos vivido. Y como mujer nueva implica también otro lugar, construir otro lugar para nosotras, un lugar justo en el espacio, en la sociedad, en la comunidad, en donde vivamos. Construir un espacio justo, es decir, construir un espacio fuera de la culpa, fuera de la subordinación. Y cuando dicen que han podido salir de todas las esclavitudes, pues la verdad es que para mí es como maravilloso. Es llegar a decir, pues yo volví desde otro lugar, ¿no? Si yo fui esclavizada. Otros grupos. Entonces, básicamente, saliendo de... En algún momento también... Obviamente yo les estaba hablando del lugar de la justicia como el grupo de mujeres, del proceso que había sido seguido, que había sido experimentado como justicia, pero otra cosa que fue fundamental fue el poder existir en lo social. Es decir, ese mundo social, ese mundo de la comunidad que las excluyó, que la rechazó, fue fundamental volver a existir, a nombrar lo que sucedió, sin culpa, sin vergüenza, y involucrarse para que esto cambiara, ¿no?, en su entorno social. Eso le dio un valor, les dio a sí misma un valor muy importante. Hay que como traducir todo el proceso vivido de poder propio y colectivo en el grupo, hay que traducirlo en realidad social, es decir, transformar al final las condiciones de las mujeres en el lugar y en el territorio donde vivamos para que nuestro cuerpo no sea una y otra vez usado para diferentes fines de poder masculino, ¿no? Entonces, después de todo un proceso, estamos hablando de casi, bueno, para que eso se hiciera público, se necesitó por lo menos como 6-7 años de trabajo, y mostrarse públicamente y tomar su lugar en sus propias palabras fue al final la forma en la que el crimen sexual pudo ser reconocido a nivel social. ¿Cuál es la diferencia otra vez entre la verdad de una sentencia paradigmática y la verdad dicha por un grupo de mujeres afirmado sin culpa, sin vergüenza? ¿Cuál es la diferencia? Es el poder recobrado sobre la vida. Y no hay mediación de nadie. Somos nosotras las, y son ellas en ese caso, las que afirman lo que sucedió, cómo sucedió, que la vergüenza no es de ellas, sino de ellos. Y esto permite poco a poco, porque estamos hablando también de contextos donde la violación sexual ni era mencionada, no existía en el vocabulario,
¿no? Entonces, estamos hablando de ubicar como nombre lo que sucede, ¿no? Para cambiar el imaginario patriarcal, para que esta cosa que llaman sexo deseado por nosotras pueda poco a poco tener una contravoz, que es la nuestra, que dice, no, esto es crimen, ¿no? Entonces, es fundamental el poder colectivo, las mujeres recobrado, que nombre su propia verdad, que nombre nuestra propia historia al final, ¿no? Y esto hace que ellas se sienten reconocidas, independientemente de si han sido reconocidas por las autoridades, ¿no? Ellas son la autoridad. Ellas han construido su autoridad frente a la comunidad y frente al resto de mujeres y de hombres de la comunidad. Dicen, yo siento poder, ahora yo soy grande. Pero es un poder que no es un poder de dominio, es un poder recobrado sobre sí misma, sobre su cuerpo, sobre su vida, no sobre nadie más. Han hecho muchos festivales por la memoria donde hablan de lo que sucedió, también hablan de la estigmatización de la que fueron objeto por los mismos familiares, la misma comunidad, a través de diferentes formas, teatro, foros, escuelas, van a la escuela también para hablar de todo lo que sucedió. Crear, digamos, una nueva ley en el sentido de que esta ley realmente sea respaldada políticamente, socialmente por las mujeres, que es la ley de respeto a nuestra vida, a nuestra integridad, implica acuerparnos políticamente, pero acuerparnos como cuerpo de verdad, físicamente. Hay momentos que necesitamos sentirnos cerca para estar nombrando a los agresores también. Las mujeres en su comunidad hacen acciones donde devuelven la vergüenza a los agresores. Eso es no es solo simbólico, ¿no? Es un lugar desde donde decimos quiénes son agresores, ¿no? Y es devolver la vergüenza como acto de justicia, para que no solamente nosotras tengamos que cargar encima de la tortura, también la vergüenza social, ¿no? Es darle vuelta para que quienes cometieron los crímenes pudieran cargar con la responsabilidad social. Y también para al final proteger a otras, de eso se trata. En el momento que nombramos a los agresores en comunidades o en territorios que se conocen, eso asegura que otras mujeres sepan también quién es quién y se puedan proteger. En fin, después de haber nombrado, haber instalado otra verdad a nivel social, a nivel comunitario, que es su verdad, después de haber reparado el daño, después de haber ocupado el espacio público desde la legitimidad y no desde el reclamo de que nos reconozcan y del dolor, las mujeres tienen otro lugar. Han logrado reconstruir un lugar en sus espacios, en sus territorios, y por eso ahora dicen la ley es fuerza, porque han construido lo que les estaba contando, su autoridad. Ya la ley que protege los derechos de las mujeres ya tiene fuerza, porque quienes permiten que estos derechos se apliquen y que se respete en la vida de las mujeres es ese grupo mismo, ¿sí? Ellas han recobrado fuerza política y autoridad, porque ahora toda la comunidad las reconoce, las viene a ver, les pregunta, entra también el grupo para ser escuchadas, para ser acompañadas. En fin, es como la posibilidad de construir políticamente nuestra autoridad. Si al inicio dijimos que las leyes o los derechos de las mujeres no se aplicaban porque no tenían autoridad, lo que nos están enseñando básicamente es que nos falta todavía construir nuestra autoridad política como mujeres para lograr que la ley de respeto a la vida, a la integridad y a nuestra libertad sea respetada, ¿no? No, es una propuesta
construida a partir durante 15 años, que para ellas les ha permitido reequilibrar al final en un espacio que es de tres pues, territorios de comunidades que son de 3.000, 5.000 gente, reequilibrar el lugar y el poder entre hombres y mujeres. Y ahí la diferencia ha sido que fueron ellas mismas las que crearon ese lugar y no una mediación, y no esperaron una mediación del tribunal, que como vimos, lo único que hace es pues, dictar una sentencia contra un agresor, pero no, nada se transforma en el ámbito cotidiano y social, porque no sirve de referencia para nadie, no sirve de sanción para otros tampoco. Y tampoco transforma la vida y el lugar de las mujeres ni el daño generado por los crímenes sexuales, ¿no? Por eso la idea de reinventar la justicia desde el cuerpo, la vida y la comunidad. Básicamente. Gracias. Bueno, es que ricasco a Mandín por compartirnos también todo este proceso de reflexión que, como hoy se han dado cuenta, ha sido en base a muchos años de trabajo y de acompañamiento, ¿no? Yo creo que yo estos días, y por lo que he conocido también el trabajo de Amandín, creo que es controversial su apuesta, ¿no? Porque ella nos está planteando, bueno, ella, las mujeres con las que trabajan, con las que ha trabajado, con las que ha acompañado Guatemala, Colombia, en contextos de conflictos políticos armados, nos está planteando en la práctica priorizar, y aquí si yo no interpreto bien, pues lo debatimos, priorizar estrategias que vayan en otra dirección de la justicia formal, de esa que tanto exigimos también que se cumpla, ¿no? Y Amandín ya nos plantea que, bueno, que a pesar de que hay unos grandes avances importantes a nivel normativo en derechos humanos, y precisamente por eso era importante también que estos temas se trajeran en el marco de estas conferencias, de repensar un poco cómo se está ejerciendo los derechos, pues cómo se piensa otras formas de hacer justicia, ¿no? Y desde el feminismo, desde muchos esfuerzos desde el feminismo, pues se ha apostado por el cumplimiento de las leyes, la penalización de los agresores y eso. Yo entiendo que Amandín no está diciendo no leyes, ¿no? Sino que prioricemos esfuerzos, estrategias que vayan a construir otra forma de justicia que ha sido pues, surgida a partir de la propia experiencia de las mujeres que no han, a pesar de haber conseguido sentencias penales que muchas veces las hemos valorado como exitosas, a pesar de eso, se plantea de que no ha habido sensación de justicia ni de reparación. Yo creo que es un punto, pues como cuando menos que se puede debatir y sería importante poder que conversemos sobre ello, ¿no? Y pues ya nos plantea las contradicciones de la justicia, ¿no? Para empezar, el sistema de justicia es injusto. Bueno, en Guatemala, con el casi 100% de impunidad en casos de crímenes sexuales, es que es casi incuestionable eso. Pero es que también en otros espacios, en otros ejemplos, como el mismo que ha puesto de la manada, también nos tiene que hacer pensar un poco qué está pasando en el sistema de justicia cuando de violación sexual se trata. Bueno,
No sé, yo creo que bueno, que nos ha planteado varios elementos de esa propuesta política de construcción de la justicia desde las mujeres, que yo voy a callarme en este momento y casi me gustaría que si dentro de las personas que estamos aquí pues, se pueda aprovechar para hacer un diálogo, puntos divergentes inclusive con lo que ha planteado, ¿no? Porque así es que abro en este momento el espacio para que podamos dialogar y aprovechar para... Bueno, una cosa que me ha llamado un poco la atención. No sé si en algún momento has utilizado la palabra víctima. No, no la uso. Era puro sobre la respuesta. No, sí, no la uso. No la uso porque creo que... el problema de la palabra víctima es que vamos construyendo una identidad justamente que refuerza una y otra vez el crimen sobre nosotras, donde una y otra vez reforzamos la culpa que sentimos, una y otra vez reforzamos el hecho de que no podemos y nunca llegaremos a salir de ahí, que es lo peor de la vida que nos pueda pasar. Es verdad, es decir, es de las cosas más duras que podamos vivir en la vida, pero también es de las cosas que podemos salir y no solamente que podemos salir, que creo que como mujeres nos toca salir de ahí. Nos toca tener espacios y crear estos espacios para poder sanar, salir de ahí y crear condiciones donde no vamos a juntas dejar que esto vuelva a suceder a otras y a nosotras, ¿no? Entonces, es una discusión política, en derechos humanos mucho se usa la palabra víctima porque supuestamente para reconocer que hay un crimen frente al sistema, es que otra vez es una palabra que se usa frente al Estado, frente al sistema de justicia, pero es una palabra que realmente para poder salir, sanar, aprender de la experiencia no nos sirve porque nos despoja de nuestra humanidad, básicamente. Nos despoja de la posibilidad y del poder de reconstruir la vida. Entonces, a lo mejor hemos podido ser víctima en algún momento, pero no somos víctima de violación sexual toda la vida, ¿me entiendes? Eso no puede. Puede ser que ha habido un momento que fuimos víctima, pero eso no nos hace víctimas, ¿no? Porque si no, siento que nos despojamos de nuestra capacidad de acción, básicamente, que es la capacidad humana nuestra, ¿no? Bueno, de todos los seres humanos. Por eso no la uso. No me gusta. O no la usamos, porque también no solo yo, ¿no? Somos muchas a estar en ese debate. Atrévanse, no importa, no es el mismo contexto, lo que les enojó, yo sé que enoja, o lo que las dudas, o los dolores. A mí me parece muy bien que sigáis con la fuerza para conseguir pues, la libertad de las mujeres, que estáis en un buen camino. Gracias. A mí me gustaría saber el apoyo de la... Gracias, te lo casco. Bueno, me ha parecido interesantísimo el trabajo, bueno, es impresionante todo lo que habéis hecho, pero ¿qué apoyo tenéis verdaderamente de las mujeres? Porque a veces las mujeres hemos sido bastante, que hemos parado cantidad de movimientos, ¿no? Y bueno, todavía tenemos la realidad aquí en Hondarribia, que son... La mayoría de las mujeres que no permitan que las mujeres participen en las fiestas en igualdad a los hombres. Entonces, me gustaría saber si esto es un grupo de mujeres o hay una amplia mayoría de mujeres o hay una opinión, bueno, un apoyo generalizado de las mujeres. ¿Cuál es la situación? Sí, eso ha cambiado mucho.
¿no? Al inicio era un grupito, ¿no? Muy chiquito, de mujeres que habían sido, bueno, muy chiquito, fueron miles las mujeres. Estamos hablando de una cantidad que es la misma que Bosnia o peor, ¿no? Es sobre un país que tiene menos población en Guatemala, ¿no? Entonces, digo, pocas, por comunidad, los grupos eran que de 30, 40 mujeres, que obviamente eran también estigmatizadas por otras mujeres, por las vecinas. De hecho, decían las vecinas, ¿no? O las compañeras decían de las vecinas que les violentaba mucho y que les decían que eran quitamaridos, que por ser vista como putas, la rivalidad ahí venía de que les iban a quitar sus maridos, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, efectivamente, era uno de los dolores más grandes. Y las otras mujeres, pues, seguían con esa mentalidad. Fue cambiando a partir del momento que las mujeres cambiaron también. A partir del momento que estas mujeres empezaron a sanar, a levantar la cabeza, a poder bailar, reír, relacionarse con todo el mundo sin vergüenza, las otras, además, a nivel de salud, solo hasta la salud física, ¿no? Cambió, estaban bien y se veía. Entonces las otras mujeres empezaron a acercarse para saber cómo lo hicieron, cómo lo lograron, como que a recuperar poder sobre su vida y su cuerpo, las otras empezaron a ver en ellas referentes, ¿no? Por eso se ven como autoridades realmente. Eso no quiere decir que todas las mujeres de la comunidad estén apoyando, no. Pero no importa tanto como el hecho de que ellas al final acaban siendo referentes para muchas otras. No, nunca va a ser todas, no importa. Lo importante es lograr que haya un trabajo colectivo que se vaya multiplicando y, no, y cada quien de cada grupo se fue ampliando. Muchas más mujeres se fueron integrando. En 15 años nunca hubo un grupo que se rompió como solemos vivir en el movimiento de mujeres y feminista. Esto no, era porque pues, iban jalando a jóvenes. También la parte intergeneracional fue fundamental. Muchas jóvenes se integraron, los intercambios entre las diferentes generaciones ayudaron mucho, tanto a las mamás, las abuelas, como a las jóvenes, cada quien aprendiendo de cada quien, se fue ampliando. No te digo con eso que ha cambiado toda la comunidad, pero el peso que representa ya es suficiente para cambiar, por ejemplo, el nivel de violencia. Ya no hay el nivel de violencia que existía en estas comunidades, porque saben que hay un grupo de mujeres que no lo va a dejar pasar. Digamos, la impunidad ya no existe, ya no lo pueden hacer en silencio, se acabó, ¿no? Entonces, esto sobre pues, 15, 20 años sí se puede ver que además pues, nuevos valores, nuevos referentes hacen que también las chicas ya están empezando a, pues ya están cambiando sus vidas y sus formas de vivir la vida y las relaciones justamente entre hombres y mujeres. También ha cambiado. Pues lo que ha cambiado, sobre todo, son efectivamente los hijos y las parejas. Y esto obviamente ha hecho, sobre todo, bueno, al inicio igual. Es decir, al inicio estigmatización, violencia física brutal, rechazo, abandonos. Pero todo ese trabajo de recuperación de la fuerza, del respeto hacia sí misma, de la confianza, ha hecho que poco a poco pudieran realmente poner un límite a todas estas violencias, tanto con los hombres, con sus hijos, ¿no? Y el límite ha servido, el límite ha servido porque yo he visto muchos, muchos, muchos hombres y muchas parejas pues estar un poco perdidos, pero a la vez como dejar totalmente la violencia, ¿no? Y apoyar públicamente en esos espacios a compañeras, sus compañeras, a sus hijas que están involucradas, apoyando cuando no había nadie
al inicio, ¿no? Más bien eran represalias permanentes, ¿no? Entonces, lo que ha servido ahí es justamente esa fuerza colectiva, ¿no? Es decir, el haber recobrado poder sobre su vida individualmente y saber que hay una fuerza colectiva atrás, porque si necesitamos ir a hablar con, no sé, si una de las mujeres decía, mira, necesitamos su apoyo para ir a hablar con la pareja, el papá o no sé quién, pues ya no era ella sola frente a eso, sino que estaba el grupo, ¿no?, de 40 mujeres. Y esto siempre impresiona. De hecho, así fue en la comunidad misma. Durante 6-7 años lo hicimos casi en clandestinidad, y después de 7 años, de repente, pues 40 mujeres de la comunidad que invitaban a muchas otras de otras, éramos 300 mujeres de repente ocupando la comunidad, hablando de la violación sexual, evidenciando que podíamos salir de ahí, evidenciando que podíamos poner límites, que no teníamos por qué vivir eso, que no era nuestro destino ni nuestra vergüenza. Bueno, esto cambia radicalmente la visión y la mirada, ¿no? Y además evita las represalias, porque hay fuerza colectiva. Si estás sola, la represalia es muy grande, es muy, pues te tumba, ¿no? Entonces ahí no hay represalia posible. O si hay, hay fuerza como para poder enfrentar la represalia. Eso. ¿Alguna inquietud? Sí. La radiografía que has hecho un poco y la evolución de los últimos años, yo no sé, que me gustaría que ensancharas un poquito más hacia dos elementos importantes también en esta pelea a favor de la igualdad, como son la educación, el mundo estudiantil. Si estas historias en pro de la igualdad y en contra de las agresiones sexistas o como lo quieras llamar, si esto va avanzando, ¿cuál es la situación en ese ámbito estudiantil? ¿Eh? La calidad de la enseñanza, la juventud, etcétera, etcétera. Digo, como una palanca importantísima de proyección hacia el futuro. Y la otra, en la misma dirección, en relación a los medios de comunicación. No sé la fuerza que tienen los medios de comunicación allá, pero teniendo en cuenta que tienen una influencia, por lo menos aquí, importantísima, si estas problemáticas salen a la esfera social con la incidencia y la importancia que eso tiene. Pues el tema de medios de comunicación es complicado en el sentido de que, claro, puede visibilizar, pero también el problema de la visibilización, si otra vez no tenemos una sociedad que sabe leer lo que se está diciendo, es exactamente lo que sucedió con el caso de Sepúr Zarco, ¿no? Que fue una sentencia paradigmática sobre esclavitud sexual. Lo que sucede es que todos los medios de comunicación nacionales, internacionales, hacen eco a esta sentencia. Bien, el problema está en que esta exposición no está leída como un avance por parte de la sociedad en la que viven las mujeres, porque no había fuerza suficiente desde las mujeres para nombrar su propia experiencia y hacer frente a lo que venía en la comunidad, en su territorio, ¿no? Entonces, se expone públicamente y las mujeres regresan a su comunidad o a su familia o a su vida cotidiana, y lo que encuentran es la lectura de una sentencia como si ellas al final se hubieran vendido el culo para tener esta. Es decir, en vez de estar abriendo posibilidades, las expone a más esta estigmatización. Entonces, depende mucho, hay que, pues, a veces puede servir y a veces no puede servir. Hay que saber muy bien cómo crear estrategias de comunicación que lleguen a concientizar y no al revés, a estigmatizar, ¿no? A pesar de que lo que transmitían no tenía esa intencionalidad, ¿verdad? No tenían la intencionalidad de estigmatizar. El tema de medios sí funciona, es decir, si estos casos se dan, se nombran ya, es decir, se rompió el silencio,
Eso sí es muy importante. Se rompió el silencio en torno a los crímenes sexuales. El problema es cómo a nivel social luego se trata y se transforma, o no, o se prostituye, básicamente, ¿no? ¿Qué mirada se le da? Es una cosa compleja cuando hacemos estrategias de comunicación paralelas. Por ejemplo, igual, es decir, el tema es que si hay una estrategia de comunicación, tiene que estar respaldada por igual las mujeres, que lo nombren desde sus palabras, su historia, y no que nadie más hable de ellas. Ese es el tema. El problema es que todo el mundo habla de ellas, ellas no han tenido ni la posibilidad de expresar lo que realmente sienten, piensan y ha sucedido, ¿no? Entonces, es como crear espacios para que ellas sean las protagonistas de la voz que se transmite, no voces que hablan de ellas. Eso es para el medio de comunicación. Y para el tema del sistema de educación, obviamente sería... de hecho, trabajamos también con maestras en colegios en particular, para hacer un trabajo de educación no sexista, empezar a cambiar justamente valores, prácticas que tienen que ver con esta masculinidad más atada a la violencia y más necesitada para afirmarse de apropiarse los cuerpos de las niñas, de tocar a las niñas, y también con las niñas que también puedan aprender a defenderse, que pues se sientan legítimas para hablar, que se validen, ¿no?, sus existencias. Todo esto lo hacemos, solo que obviamente es lo mismo, ¿no? Eso va a tomar mucho tiempo y depende de cómo el sistema responda a eso. De hecho, creo que hacemos más cosas a nivel de educación no sexista con los chicos y chicas que en muchos, por ejemplo, yo veo en Francia, en las escuelas primarias o en colegio, eso es algo que no se toca. Eso depende mucho de las maestras. Si hay maestras comprometidas con eso, lo van a hacer, pero no es parte, ¿no? Entonces, no es algo tan sencillo porque el sistema no le... Pues todavía hay muchos pactos que impiden que podamos llegar al sistema educativo, que sería la base, obviamente, ¿no? Pero todavía no hemos llegado a eso. Trabajamos con maestras y colegios y escuelas de las zonas en las que también estamos acompañando a las mujeres, para que justamente se encuentre un respaldo social en todos los niveles, tanto en la comunidad como en la escuela, como en otros niveles, ¿no?, políticos. Bueno, yo voy a aprovechar que tengo la palabra y brevemente, porque tampoco me quiero quedar, igual con esto vamos a ir cerrando, preguntarle a Amandine, precisamente por esa necesidad de politizar la violencia sexual, ¿no te parece que sería importante combinar estrategias, efectivamente construir poder propio, autoridad, poder colectivo, con estrategias de exigencia al Estado para el cumplimiento de esos avances que tanto también han costado al propio movimiento feminista y a un recorrido importante, ¿no?, de haber conseguido que se nombre la violencia sexual como crimen de guerra. O sea que hay avances importantes, pero que con estrategias combinadas, ¿no te parece que podría ser como más, no sé, igual también un planteamiento más integral? Sí. Pues desde el planteamiento, obviamente creo que eso tiene que ser más integral. El problema es que políticamente nunca le hemos dado fuerza a lo otro. Siempre le hemos dado fuerza a la adopción de ley y seguimos dando fuerza solo a la adopción de leyes, al reconocimiento por parte del Estado. Que yo no diga que esto no sea importante, el problema es que esto ya se supone que lo tenemos, y entonces, en mi opinión, políticamente necesitamos pues crear ese camino entre
las normas que hemos logrado hacer adoptar y las condiciones sociales y políticas que permitan que esto se haga realidad. Entonces, claro, pues integralidad sí, el tema que en cada caso de violación sexual, la primera cosa que se hace es denuncia, 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 denuncia. Le ponemos 15 años de energía a intentar conseguir una sentencia paradigmática que condene a un agresor. Y mientras tanto, no tenemos ninguna energía puesta en crear condiciones sociales de recuperación de nuestra vida. Entonces, sí, tendría que ser integral. Yo creo que sí. El tema es que entonces tenemos que reorientar muy fuertemente nuestras estrategias para que esto sea igual de importante que lo otro. Tenemos muy pocos fondos. Bueno, yo no sé aquí cómo se financian todas las acciones a nivel del movimiento, pero tenemos pocos fondos, poco tiempo, poco recurso y le ponemos todo a la acción legal. Y entonces toda la parte más de acción social y política, de construcción de eso, de recuperación del poder propio y colectivo, las mujeres, acabamos dejándolo porque no tenemos tiempo para todo. Entonces, es como una cosa que integralidad sí, pero sin que esto, que para mí sería la condición para que lo otro funcione, no sea la colita, sino sea la base. Eso. Bueno, pues si no hay ninguna más, ninguna opinión más, pues es que ricasco a Amandine por su reflexión, que nos deja puntos ahí para pensarlos, ¿no? Y para seguir construyendo también desde donde estemos, ¿no? Y bueno, agradecerles también a ustedes por la atención, por la participación, y pues cerramos aquí. Muchas gracias.